¿En alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca de la silvicultura urbana? Específicamente, ¿usted sabe en qué consiste? ¿En nuestro país contamos con estos espacios? Pues a continuación estaremos despejando estas dudas y le daremos a conocer estos importantes detalles para que también lo pueda tomar en cuenta. Quiero presentar a Marco Sanginés, presidente del Club de Leones de San Pedro, que nos brindará estas informaciones y estos detalles correspondientes acerca de la silvicultura. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas está? Muy bueno. noches, es un gusto que nos esté acompañando. Bienvenido. Muchísimas gracias. He agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué es la silvicultura? La Silvicultura silvicultura, urbana. claro, silvicultura urbana en realidad se trata sobre la cultura selvática en un ciclo urbano, en una ciudad, ¿no? Se habla de la cultura selvática urbana, de ahí viene silvicultura urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que las ciudades, el urbanismo en realidad ha cortado mucho la comunicación entre los humanos, la naturaleza. Todo en las ciudades, en los bosques de cemento, muchos poetas hablan sobre el tema de los bosques de cemento, ya no hay el contacto con la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos los humanos ser recíprocos con la naturaleza si no estamos en contacto con ella? Es decir, ¿se están obviando estos diferentes espacios, espacios verdes, espacios en común? ¿No se está pensando tanto en ello Exacto, más bien la idea para es justamente crecer? en eso. Ajá. La idea es que a través de la silvicultura se vaya creando espacios selváticos urbanos, ¿ya? Correcto. Claro, ahora no va a ser selvático Claro. como en África, no, ni amazónico, pero por lo menos tratar de entrar y que las raíces de los árboles entren en comunicación con los humanos. Porque ustedes saben que los árboles se comunican a través de sus raíces. Eso ha sido, no es una noticia de ahora, es una noticia de hace miles de años. Los nórdicos ya hablaban sobre el tema de la comunicación de los árboles. Por esa razón, los robles, que eran los árboles más importantes, que eran los árboles más fuertes, se los consideraban como los hijos de los dioses, los primeros hijos de los dioses. Y por esa razón que también se hacían sus coronitas de hojas de roble, para identificarse con el poder que significan los árboles, ¿ya? Ya. Porque el poder en la naturaleza es la comunicación con el todo, con el cosmos. Entonces, nosotros los humanos en las ciudades perdemos esa esencia de la comunicación con la naturaleza y nos vamos más a, digamos, a ser un poquito esclavos del sistema. La silvicultura, por tanto, es una oportunidad, digamos, es una materia que se dedica justamente al estudio de ese tema. ¿Cómo vamos a tratar de hacer la ciudad que sea más selvática? Porque la ciudad, si no tiene árboles, no tiene pajaritos, no tiene vida, etcétera, ¿no? Además que los árboles en una ciudad son sumamente importantes porque descontamina el ambiente, ¿no? Pero también hay clases de árboles, no es cualquier árbol. Cada árbol tiene una forma, digamos, un trabajo que realizar. Hay unos que oxigenan más, otros que oxigenan menos, otros que purifican el ambiente, otros que dan color, otros atraen la humedad, etc. Ahí es un estudio gigantesco de los árboles. Por eso justamente hay expertos en ese tema, que en este caso estamos trabajando con la con Universidad Tecnológica Boliviana y con ellos estamos haciendo este tipo de trabajo para implementar la silvicultura en las ciudades. ¿En nuestro país contamos con este tipo de espacios? No. Se está intentando Se contar. está comenzando a poner las primeras semillas, ya, Ya. por decir, para que poco a poco vayamos entendiendo lo que significa la silvicultura, lo que significa los árboles y la naturaleza en sí. Bueno, este no es mucho problema, digamos, en Santa Cruz, en el Beni, donde hay harto follaje. El tema es en las ciudades que son más áridas, como La Paz, por ejemplo, ¿no? Pese a esa circunstancia, aquí en la ciudad de La Paz, en la zona de Obrajes, en Calacoto, la Florida, existen árboles que son muy interesantes. Justamente los estudiantes de universidad y el Centro de Investigación de la Universidad Técnica Boliviana ha logrado identificar árboles que son muy antiguos
y que son hitos que seguramente esos han estado mucho antes, tienen una cosa de 400, 500 años de vida. Entonces, pero nosotros no los conocemos, no sabemos. O sea, claro, no tenemos la menor idea de lo que es. En diferenciar. En diferenciar. Y uno de ellos todavía se encuentra dentro de una escuelita que está en Obrajes. ¿Ya? Entonces, vamos a. Estamos programando, proyectando, hacer una especie de homenaje a esos árboles, ¿no? Que son los árboles más grandes. Eso es parte de la silvicultura, ¿no? Saber qué pasa con estos árboles, ¿no? Cualquier rato una construcción los puede destruir. Claro. No sé si ustedes se deben recordar de la universidad que está Franz Tamayo. Sí. Que está en la avenida Bush. Sí. ¿No es cierto? No, no es Franz Tamayo, no. Perdón. La Franz Tamayo está al frente del otro colegio. Yo estoy equivocado. Sí. En la Bush está... Loyola. Exacto. ¿No? La Universidad de Loyola. Y han construido el edificio de la Universidad de Loyola. Hay un árbol, es delante. Ese árbol es un molle que yo lo conocí verde, ahora está sequito, pero no significa que... Es un monumento, porque es un árbol que ha tenido muchísimos años. Los estudios le calculan 400 años a ese árbol. Por esa razón que no lo han cortado. No diré que por esa razón. Pero es una de las razones por la cual ese árbol, esa pieza, es mantenida hasta ahora. Es como un monumento, digamos, ¿no? Se encuentra justamente en la misma fachada de la Universidad Loyola. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esos detalles son, y muchos otros detalles más, que también es necesario aprovechar de hablar sobre la creación de los jardines y los parques donde se puedan poner árboles frutales. Hay plantas que son ornamentales, que son comestibles, y hacer un poquito la tendencia de la agronomía urbana, ¿no? En fin, es un proyecto bastante grande, bastante interesante, donde los técnicos en este tema son los que ya pueden dar, digamos, los detalles de cómo desarrollarlo. Por ejemplo, para este tipo de espacios, de estos lugares, ¿se requiere que sean amplios, espacios amplios, o puede ser un espacio un poco más reducido para este tema de la silvicultura urbana? Mire, si entramos en una selva, ¿no? En una selva, en, por decir, en 10 metros cuadrados encontramos 20 árboles, ¿no? Pero de diferentes especies. Claro. Porque entre los árboles tienen una cada conexión uno su y su función. Los más altos que crean sombra, los más otros más pequeños que viven en sombras bajas, etcétera. Hay una comunicación, una sincronicidad en la naturaleza. En la ciudad de La Paz se puede armar, digamos, se puede hacer un trabajo de silvicultura, porque tenemos pisos ecológicos, ¿no? Y tenemos alturas diferenciadas, pues hablándoles del alto, vamos bajando. Exacto. Hasta llegar a Calacoto, ¿no? Donde hay una diferencia. Entonces, en cada altura existen diferentes formas de árboles que van a crecer. En la ceja, por ejemplo, la quenua, ¿cómo se llama la otra? En las partes más bajas hay árboles más pequeños que no son muy altos, pero si vamos bajando van creciendo árboles mucho más altos. Por ejemplo, los eucaliptos, que son los rompevientos, ¿no? Exacto. Pero el eucalipto, por ejemplo, es un árbol un poco egoísta, por decirle, porque a su alrededor no crece nada. Entonces, pero sí tiene una función interesante también, ¿no? Pero hay otros árboles que, digamos, son más óndicos, por decir, más fractálicos, si hablamos, ¿no? Que esa forma de su fractalidad del árbol hacen que se comuniquen y pueden tener mayor coordinación con la naturaleza. Entonces ellos pueden crecer crecen plantas, flores y pastos en el pie de los árboles. Y hay infinidad, como digo, de árboles. Hay árboles que tienen solamente flores. Correcto. ¿No? Y son unas flores magníficamente, flores bellísimas. Y que también tienen sus funciones. Exacto. Mm. Entonces, y cada árbol tiene diferente sincronicidad. Un aspecto muy importante son las abejas. ¿Quiénes son los transmisores del polen? Las abejas, ¿no ven? ¿Y de dónde traen el polen?
de las flores, de los árboles, de las plantas, ¿no? Muy importante. Donde no hay vegetación, no hay abejas. Exacto. Si no hay abejas, no hay vida, ¿no? Exacto. ¿Ya? Es todo un conjunto que va todo de la mano. Exacto. Todo va en forma sincronizada. Le agradezco su visita. ¿Ven? Es un tema muy amplio. Ah, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que nos gustaría tenerlo en una siguiente oportunidad, sin duda, para ir desglosando cada uno de estos puntos y conocer un poco más cuáles son las funciones de cada uno de los árboles, de las flores, de las abejas y, por supuesto, cómo nos beneficia la silvicultura urbana. Le agradezco muchísimo. Bueno, muy amable. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Hasta la próxima. Gracias. Mi amor. Gracias.